La venganza de los utileros, la compañía, los chovis, la línea Maginot, los Aristófanes, la Bohemia y Nazarenos, además de un gran cierre con los íngaros. Por supuesto, que van a estar los dueños de casa, ¿no? actuando también, humoristas vergoglios. Eh, esto será el viernes que viene a partir de las 20.30 en el Club Artigas, ahí en la calle Mequino donde ensaya eh, los humoristas bargoglios. Es Amellino Casi Carlos María Ramírez. Esto tiene un bono colaboración, este festival, de 70 pesos en la puerta, las anticipadas 50, muy barato realmente, con una muy linda propuesta. Es, está muy linda el, el pizarrón que armaron los bargoglios. Habrá plaza de comida, sorteo e ainda mais. El viernes también. La Mojigata estará haciendo su ya clásico Mojifest en el Museo del Carnaval, en la sala del museo, eh, no, es en el Museo del Carnaval mismo, en, en donde ya va a estar bastante avanzado el, el montaje del tablado. Esto será a partir de las 20.30, es puntual, atenti, porque se hace hincapié en la puntualidad del evento, y van a estar actuando Federico González con la Kung Fu, Fu Ombligam, Mm, más DJ Sapo, lo leí espantoso, pero bueno, Fede González. Adiós, Lazaroff. Eh, un dúo muy interesante que tiene a Felipe Castro e Ismael Collazo. Homenajeando al Choncho, va a estar Lucía Trentini. Va a estar el trío Asamblea Ordinaria, Carlito Giraldes, Pancho Rey y Guillermo Lamolle. Van a estar los pasteles y va a estar, por supuesto, Murga la Mojigata. Esto será el viernes que viene. 20-30 horas en el Museo de Carnaval. El viernes que viene también, falta y resto hace su festival en El Tabaré. Brito del Pino y Ricaldoni van a estar actuando. Murga la Zafada, Murga la Trasnochada, Murga la Gran Muñeca, Murga Doña Bastarda, Murga Cayó la Cabra y Murga Falta y Resto. También estará Marcos da Costa, el animal. Así le ponen ellos, ¿eh? en el precioso afiche que realizó la gente de Falta y Resto. Repito, viernes que viene, desde las 19, Atenti que es temprano, y, y no es menor esto de que sea temprano y que se marque con tanta insistencia. Eh, es viernes y hay que terminar temprano este tipo de actividades. Ya hemos hablado mucho en estos días de los ruidos molestos y de cómo eso ha ido modificando el tema de las puntualidades, tanto en los ensayos como en los festivales. Así que 19 horas empieza el de falta y resto, brito del pino y ricaldoni. Y esto es con entrada libre. Así que ah, imaginamos que va a reventar el Tabaré. El sábado 20 hay festival de los muchachos. Estarán. Los Chovis, Curtidores de Hongos, Saltimbanquis, Aristófanes, Damián Lescano, La Trasnochada, Momo Sapiens, Marcos da Acosta y Los Negroni. Esto será, bueno, obviamente estarán los muchachos también, ¿no? Los, los organizadores. Esto será en el gigante del Buceo, el tablado que está ubicado, en la avenida General Rivera y propios, ahí en, en el corazón del barrio Buceo, ese. Precioso tablado que monta en los últimos años, que, que esperemos que tenga larga vida, como todos los que están abiertos, el flaco Daniel Carlucho. El sábado 20 también hay Avant Premier de Carnaval en el sindicato de Funza. Eh, esto tiene que ver, bueno, sindicato de Funza, que atenti, y no todo el mundo sabe, eh, está en 8 de octubre y Villa de Moros. Actúan el alemán. Y después la mojigata, los pasteles, las cabras. Y ahí es un gran cierre, bruto cierre, con los Negroni, más baile, hay bailongo hasta altas horas de la madrugada, 100 pesos la entrada, 20-30 horas en el sindicato de Funza. Eh, Nada, eso va a estar criminal realmente. El domingo hay dos festivales anunciados uno es el de la revista madame gótica el festi gótico que a partir de las 18 horas organiza su festival eh, en el club Esope, ahí en peñarol en el centro social peñarol en camino edison esquina sayago lo anuncian con variedad de conjuntos de carnaval se ve que están eh, definiendo terminando de definir parte de lo que será el pizarrón pero va a estar bien bueno seguramente. Ahí en Camino Edison y Sayago, el festivótico de Madangótica, 80 pesos el bono colaboración comienza a las 18 horas. Y el domingo también estará la compañía, revista la compañía haciendo su avant premier con Los Saltimbanquis, La Venganza de los Utileros, Los Bergoglios y Aristófanes eh, de... Aristófanes como invitados. Esto es el domingo 21 de enero. Arranca temprano, será en el Anfiteatro Canario Luna. Están todos invitados. Está lindo, hay actividad, tanto viernes, sábado y domingo que se suman estos dos festivales de eh, ambas revistas. Eh.